Él es el príncipe de los ejércitos celestiales con la espada en la mano. Ay, espada, violencia, esto es violencia. Herejía. No, léaselo usted en el libro de los jueces y en Apocalipsis, por ejemplo. Se le presentó allí a Josué que le temblaban las rodillas cuando quería tomar a Jericó. Y se le aparece en el campamento un ser vestido de blanco con una espada fulgurante en la mano. Josué lo ve, se da cuenta de que algo no es normal y le pregunta, ¿tú quién eres? Y él le dice, quita tu calzado porque estás en terreno santo. Yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales, el ángel de Yahvé, el hijo de Dios. Mi Señor, manda, amigo. Ecumenismo, ecumenismo, ay, sí, sí. Bueno, si este señor empieza a torcer la doctrina, vamos a meditar sobre la epístola que escribió el apóstol Pablo, el capítulo 2, segunda de Timoteo, versículo 15. Hoy vamos a meditar sobre la epístola, la carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2, 15. Nosotros nos preguntamos hoy si es necesario conocer la verdad, saber cuál es la verdad de las cosas de Dios para ser salvo. Porque hemos escuchado a varias personas que dicen que el tema, la doctrina de la Trinidad, no es necesaria conocerla, ni conocerla bien para salvarse. Decía esta persona, esta vaca sagrada, que lo que tú creas sobre la Trinidad no tiene que ser igual o lo mismo a lo que él enseña y cree, con tal de que ya hayas aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Eso es suficiente, salvo siempre salvo. Lo que tú creas después de la Trinidad, sea correcto o incorrecto, sea esto, aquello o lo otro, no importa. Y eso lo dicen de otros temas. Dicen que no es una doctrina necesaria para la salvación. Y que no pasa nada. Que no pasa nada, ni en la iglesia, ni en la vida de la persona, ni nada. Pero eso es falso, completamente falso. Pasamos a demostrar lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en primer lugar, que procure con diligencia presentarse como un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. No dice Juan 3:16, que trace bien Juan 3:16 o Romanos 3. No dice eso. Emplea el vocablo verdad. Y ya veremos por qué es importante esto. Traza con rectitud la palabra, la de verdad. Y es una referencia a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Toda la palabra de Dios. El Salmo 119 lo dice. Lo dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma, toda. La verdad, verdad de otro. La verdad bien interpretada de otro tema. Y de otro y de otro. La suma de todo. Eso es la verdad. La doctrina de cada tema, la resurrección, la ascensión, la encarnación de Jesús, el bautismo, sobre todo el tema este del Espíritu Santo, la humanidad de Jesús,
la deidad de Jesús, todo eso es importante, forma parte de la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Por qué dicen lo contrario? Bueno, pues aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que trace bien la palabra de verdad. Y eso es importante porque en el versículo siguiente, en los siguientes, él va a emplear ese vocablo. Lo emplea esa palabra, ese vocablo. Y él dice, allí dice lo siguiente, que muchos se han desviado, o algunos, en realidad, muchos se desviaron enseñando una cosa falsa, corrompiendo la verdad. Emplea la palabra desviarse. ¿Qué significa? Nadie puede desviarse, nadie, si primero no está en el sitio, en el lugar o en el tema que corresponde. Él dice, se desviaron de la verdad. Eso es lo que dice el versículo. Lo releo de nuevo porque es que hasta no me lo creo. Se desviaron de la verdad. Quien no está en la verdad no se desvía. Solo se puede desviar una persona que está en la verdad, como quien se desvía de la autopista para tomar otra carretera, para tomar otra vía. Si no estás en la autopista primero, no te puedes desviar. Te desvías porque estás en la autopista. Por eso la frase es correcta cuando se dice me desvié de la autopista para tomar esta otra vía, esta otra carretera. Es lo mismo, a ver si lo entendemos, señores, que es muy simple, no es tan difícil. Cuando Pablo dice, se desviaron de la verdad, es porque estaban en ella y por algún motivo, en alguna cosa, se desvían. Se desvían de la verdad, dice aquí. Y eran personas que eran creyentes. Si están en la verdad, eran creyentes. Pablo nunca los trata como incrédulos, ni como visitantes. Están establecidos en la verdad. Los que están establecidos en la verdad son los que están en Cristo también. Una frase con un profundo significado teológico. Que están en la verdad. En la verdad. Pero nos preguntamos, ¿cuál verdad? La verdad es muy amplia. La suma de tu palabra es verdad. ¿De qué tema está hablando? Pues tiene que estar hablando de algo en particular, no de cualquier cosa. No se trata de Juan 3:16, ni de Romanos 3 otra vez. No se trata de eso, se trata de lo que dice, se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ah, entonces, existe un tema que está contenido en la verdad, es el tema de la resurrección. ¿Sirve decir cualquier cosa sobre la resurrección para ser salvo? ¿O no sirve? La resurrección no salva. No somos justificados por la resurrección de Jesús. ¿No dice eso la Biblia también? Entonces, ¿por qué dicen otra cosa? Vamos a ver. Dice que algunos se han desviado de la verdad. Hay que ver cuál es la consecuencia de esto. ¿Cuál verdad? La resurrección. ¿Qué decían ellos sobre la resurrección si eran creyentes? Bueno, ellos no estaban negando la resurrección de Jesús, la del Señor. Eso se daba por sentado, lo admitían. La resurrección que ellos no aceptan o confunden o malinterpretan es la propia resurrección, la promesa que se le hizo al creyente, a todos los creyentes, de que algún día resucitaríamos. Esa es la promesa. Y esa es la parte, la interpretación errada que ellos tienen sobre la resurrección. Es decir, para ellos, para estos dos específicos que están aquí nombrados, Himeneo y Fileto, para ellos la resurrección del creyente ya se efectuó, no va a haber más resurrecciones según ellos. Enseñaban, decían en aquella congregación, posiblemente en Éfeso, muy grande. Aquello era muy grande, mucha gente, por todas partes, cristianos. Pero estaban sembrando esta doctrina. Entonces, ¿qué va a decir Pablo? Pablo dice eso. Este tema no se encuentra aquí solamente. El tema de malinterpretar, desvirtuar o querer borrar del mapa
la resurrección de los creyentes al final de los tiempos no es nada nuevo. No es solo aquí en Timoteo donde escribe Pablo sobre eso. También en 1 de Corintios 15 está. ¿Y cómo empieza Pablo a hablar cuando va a amonestarlos por estar enseñando una doctrina errada sobre la resurrección? ¿Cómo empieza? Pues allí dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si la retenéis, ¿qué palabra? Por cierto, que esa frase, la palabra, es sinónimo de doctrina. Como cuando el Señor Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mis palabras, ay, no puedo ser grosero. No, claro que no puede serlo. Pero ahí nos está refiriendo a que Jesús va a contar nuestras palabras groseras y obscenas en el día del juicio. Se está refiriendo a la doctrina, a lo que tú crees sobre él y sobre su misión. A eso se refiere Jesús allí en Mateo. Bueno, aquí es lo mismo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él dice, si retenéis la palabra, es decir, la doctrina que yo te he enseñado. ¿Cuál doctrina? Lo vamos a ver ahora, porque resulta que es también la resurrección, el tema que Pablo va a corregir aquí. Así pues, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Eres salvo, pero si retienes Juan 3:16, si retienes Romanos 3, si retienes aquello y lo otro, no. Si retienes el tema, las palabras, la doctrina, sí, la doctrina sí salva. También se lo dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Me salvará de no cometer errores doctrinales. No, hombre, no, por favor, esto es una contradicción. Te salvarás a ti mismo si tienes cuidado de la doctrina. Te salvas de caer en condenación, de ser juzgado. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un gran premio. No, mayor condenación. Los maestros reciben mayor condenación por no enseñar la doctrina, la correcta, porque la salvación, eso de ser aceptado por Jesucristo y haberlo aceptado a él, se puede corromper si el resto de la doctrina la torcemos. Sí, eso está en 1 Corintios 3 también. Lo vamos a ver en un momento. Pues aquí Pablo le dice eso. Les dice eso a ellos, a los corintios. Les dice eso. Si retenéis la palabra, la, ¿cuál? La que va a mencionar ahora. Si no creísteis en vano, habéis creído en vano. La palabra vano aquí se utiliza para hablar de una cosa que no tiene contenido, que no tiene un objetivo, un resultado, que no sirve para nada, que es una ilusión. Es como el sacrificio, los sacrificios, mejor dicho, la adoración que ofrecía Caín. Esa adoración era una adoración vana. No que no creyera, él creía, hombre, de hecho adoraba, pero no lo hacía según lo establecido por Dios, sino quien, su propio criterio. Yo, porque tengo que llevar ovejas como mi hermano, ya lo sé, ya me lo han enseñado y me lo han dicho, pero yo quiero llevar los frutos de la tierra, que es lo que yo hago. Y iba allí, claro, vio la diferencia cuando adoraban los dos, su hermano Abel y él notó la diferencia. Y también notó cómo Dios reaccionaba de diferente manera con él que con su hermano Abel. Nacieron los celos, claro, lo que está pasando en los púlpitos. Como tu hermano prediques muy bien y no seas el pastor, ten cuidado. Si tú predicas bien, tú conquistas a la gente con la palabra de Dios y no eres el pastor, ten cuidado con el pastor y los diáconos, porque te sacarán. Así que la palabra vana o vano, vana es vuestra fe, aquí se refiere a eso. Implica algo que es vacío, una fe sin contenido,
Fe, sí, pero puede haberla, claro que sí, pero no tiene, no cumple el propósito, no, es una fe a la que le han robado la esperanza, es una fe que no espera la resurrección, porque estos aquí también, en 1 Corintios 15, aceptaban la resurrección de Jesús, sí, la de Jesús, sí, es la propia la que no aceptan, no, la resurrección ya se efectuó, o la resurrección es solo la de Jesús, pero yo soy salvo. No importa lo que yo crea sobre la resurrección, yo soy salvo porque a Jesús lo acepté. Eso es falso. Y los que están enseñando eso con respecto a la resurrección y sobre todo con respecto a la Trinidad, diciendo que no importa lo que tú creas sobre la Trinidad, son apóstatas. Están engañando, aunque sean vacas sagradas, seguidos por multitudes de fama internacional. Sí. Pero no conocen la palabra porque no quieren, porque siguen a una denominación y el cuerpo doctrinal de una denominación, no la exégesis bíblica, versículo por versículo, no son libres para hacerlo, porque tienen la presión de una denominación. Y quiero decir que yo soy bautista del sur y pertenezco a una denominación, pero no hemos de cerrar los ojos ante lo que es un error. Pues bien, estas personas lo que niegan es una resurrección futura de los creyentes, no la de Jesús. Se mantienen creyentes en Jesús, pero Pablo les dice que esa fe es vana, que están condenados, que son dignos de toda conmiseración. Eso es lo que dice aquí en 1 Corintios 15. Ha venido a ser peor que cualquier hombre, que cualquier pecador. Sí, eso está dicho aquí, léase, le estoy dando el capítulo, el versículo, todo está dicho. Así que por eso es cierto que Pablo le pide a Timoteo que trace bien la palabra de verdad, traza bien la verdad. No tuerzas el tema de la resurrección, no lo tuerzas. Aquí Pablo dice, si retenéis la palabra que yo os he predicado, la que Pablo predicó, es la que hay que creer, como Pablo lo creyó, y no estar diciendo, como dicen muchos hoy en día en las iglesias, que dicen que eso es lo que Pablo opina, eso lo dijo Pablo. Desafiantes. Sí, y quieren entrar porque dicen que creen en Jesús, salvos, siempre salvos, sí. No, la Biblia no enseña eso. Tuerce los diferentes temas de la Biblia, tal y como están registrados, y no entramos, amigos, no entramos. Eso es lo que Pablo les dice. Bueno, aquí Pablo empieza a hablar del Señor Jesús, en este versículo, en 1 Corintios 15, después de decirles, vuestra fe es vana, pasa a explicar el tema, la palabra, la verdad a la que se refiere, que no es otra que la resurrección. Y para ello empieza a hablar de Jesús, habla de la muerte de Jesús, de su trabajo, su misión, su muerte y su resurrección. Y entonces les pregunta, ¿cómo es que ustedes niegan la resurrección de ustedes mismos? Jesús resucitó, como Él resucitó, nosotros resucitaremos. No podemos negar nuestra resurrección porque es una fe vana. No se van a salvar. Todavía quedan en sus pecados. Bueno, y en Timoteo lo califica de aquella otra forma que hemos visto. Sí, lo dice. Allí, en 2 de Timoteo, el capítulo 2 que estamos leyendo, Pablo lo dice. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué pasa? Trastornan la fe. ¿Ves? Trastornan la fe. Lo que decía también en 1 Corintios 15. Trastornan, enloquecen una fe sin sentido. ¿Y qué se gana con eso? La perdición. Sí. Así que decir que lo que tú creas sobre la resurrección, o como dice este reposado de Sion, que dice que lo que tú creas en la Trinidad, eso nada, tranquilo, tú crees lo que quieras, ya eres salvo, siempre salvo, ya podrás hacer lo que sea,
decir lo que sea. No, trastornan la fe. Y entonces Pablo, allí, en Timoteo, en segunda de Timoteo, dice, bueno, en una casa hay utensilios para honra y otros para deshonra. ¿Cuáles son los de la deshonra? Está ahí, está en el mismo contexto, cuando habla de estas personas que trastornan la fe, presentando una doctrina errada sobre la resurrección. Trastornan la fe de algunos y de muchos en algunos lugares. Bueno, y Pablo inmediatamente pasa a decir, bueno, es que en la casa de Dios hay utensilios honrosos, que son los que guardan la doctrina tal y como yo se las enseñé, pero hay utensilios deshonrosos, inútiles, una desidia, tienen un pico de oro, pero van mandando al infierno a cuanto creyente pueden, con una doctrina errada. Traza bien la palabra de verdad. Sí, a él mismo le dijeron, al mismo Timoteo, le dijeron, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado, ¿ves? ¿Por qué? Para que te salves. Ten cuidado de la doctrina y de ti mismo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, a los que te oyeren, sí, eso es así. Y aquí a estas personas que tuercen la doctrina, las califica de inútiles, utensilios deshonrosos para deshonra, sí, y son salvos, claro. No son salvos. Dejan de alcanzar la salvación porque se extravían doctrinalmente. Y sobre todo en un tema tan importante como el de la Trinidad o como el de la resurrección, tanto la de Jesús como la nuestra. Porque aquí se trata es de la nuestra. Bueno, más abajo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea manso y que trate de corregir a los que se oponen. Claro, una referencia a esos que tuercen la palabra. Que trate de corregirlos por si Dios les concede el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento hay que pedírselo al Señor siempre que se reconozca el error personal. Sí. Allí lo dice el versículo 25 en adelante del capítulo 2. Sí. A ver si Dios les concede el arrepentimiento. Pero con un propósito, lo vuelve a decir, para que conozcan la verdad, lo dice, no para que conozcan Juan 3:16. Si no fuesen convertidos, lo primero que haría Pablo, que era un misionero evangelista, es mandarlos a convertirse, pero no lo hace, ni aquí ni en ningún lado, sino que los mandan, el apóstol Pablo los manda a arrepentirse para que puedan conocer la verdad con respecto a ese tema del que se está hablando ahí, que tuercen, que es la resurrección. Sí. Eso es. Entonces, Pablo considera la resurrección un tema importante que forma parte de la verdad. Los creyentes dicen que la verdad no, bueno, sí, déjala ahí a un lado. Yo acepté a Cristo y ya está, yo no quiero rollos. Ay, he conocido personas como estas, creyentes de iglesia, de mucha iglesia, de muchos años, que dicen, ay, tengo que estudiar tanto, tengo ahora que conocer la verdad. Bueno, yo creo esto y creo lo otro y creo aquí, ¿para qué más? Ay, si yo tengo que ponerme ahora a conocer la verdad, esto es mucho rollo para mí, yo esto lo dejo, esto no es para mí. Esto no es para mí, lo dicen. Después se quejan, sí, de que muchos sean los llamados y pocos los elegidos. Sí, se quejan. ¿Qué quieren? ¿Para qué quieren a Dios? ¿Para qué? Para vivir una vida muelle, confortable, tranquilo. No es así. Para que conozcan la verdad. Pero dice más el versículo. Y escapen del lazo del diablo. Claro. Escapen del lazo del diablo. Porque tienen la voluntad.
dominada completamente. Y el pensamiento por Satanás. Satanás dentro de la iglesia. Sí, sí. Como maestro. Sí, sí, como maestro. Como maestro. Sí, sí, sí. Primera de Corintios 3. El que edifica con oro, con plata y piedras preciosas. Después está el otro que edifica con madera, heno y hojarasca. Ese es el que abunda porque, claro, van cuidando su crédito pastoral, su fama, ¿no? Y van pasándole la manita por la espalda y por el hombro a los hermanos. No te preocupes. Dios es amor. No critiques, no murmures. Claro, como no saben cómo arreglar los problemas, como no saben llevar la iglesia por donde es, como no le enseñan al pueblo la verdad, después tienen que mandar a callar a los hermanos, diciéndoles, bueno, no se puede juzgar, amor, 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 y no vean los tumbos que van dando en la iglesia, este cayó en esto, el otro cayó en lo otro, el otro en esto, aquí, ahora este caso, dentro de 2 meses el otro caso, después dentro de 6 meses otro caso. Y están inundados de corrupción e inmundicia, aparte de extravío doctrinal. Sí, el segundo tipo de maestro es el que edifica con madera, heno y hojarasca. Sí, madera, heno y hojarasca. Y entró, bueno, entró como Pedro por su casa. No, como quien escapa del incendio. Sí, sí. Así como por fuego. Estudies esa expresión en el original. Tenemos un vídeo colgado en YouTube que lo explica. Así como por fuego, como por fuego. El significado de esa frase en la mentalidad de Pablo y como está escrita, habla de una persona que está perdiéndose. Está perdiéndose y a última hora se escapa. Salvo, siempre salvo, sí, sí. Si fuese así, este señor no entra en el reino de esa manera. No se piense además, lo sabemos por otras partes de la Biblia, que este señor entró en la gloria, con felicitaciones, y que va a estar donde están todos los hombres que han padecido muchísimo por la fe, por la verdad, por la doctrina, hasta ser degollados. No, va esta persona. Este que fue salvo así como por fuego, ese va al gallinero. No, no hay tanta felicidad en el gallinero. No es un rinconcito en el cielo. Ese rinconcito está en las cavernas, como decimos en otros vídeos. Este va al gallinero a lamentarse. A ver por qué no hizo las cosas como Dios le había mandado. Pero hay otro tercer tipo de terreno, el tercero. El que destruyera el templo de Dios, sí. Pablo utiliza la palabra templo casi siempre como una referencia o para referirse al cuerpo del ser humano, a la persona donde habita el Espíritu Santo. Pablo es un misionero, habla a gentiles. Pablo les está diciendo, el que destruya el templo con la doctrina, el que destruya el templo de Dios con la doctrina. Es decir, no edificó el templo de Dios, el edificio de Dios, con oro, ni con plata. Este tampoco edificó, ni construyó el templo de Dios con madera, heno y hojarasca. Este lo que hizo con la doctrina fue destruirlo directo. Fue directo, lo destruyó. No que no sea creyente, no que no tenga doctrina, sino una doctrina completamente errada en cuanto a la persona de Jesús, su humanidad, su deidad, en cuanto a la Trinidad, la resurrección, María y todo lo demás. Cientos de temas, unos de mayor relevancia e importancia que otros, claro que sí. Pues bueno, el que Pablo dice allí en primera de Corintios 3, el que destruye el templo de Dios con la doctrina, es decir, la vida, allí donde mora Dios, el templo de Dios es nuestro cuerpo, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que cuidarlo. Quien destruya la fe de esa persona, donde Dios mora,
su esperanza, su salvación. Dios le destruirá a él. No, no, yo soy salvo. No, tú eras salvo. Dios ya te desechó porque no hiciste lo que le recomendó a Timoteo. Ten, procura con diligencia. Diligencia es estar sudando las 24 horas por la doctrina. Por la doctrina. Ay, no, si eso es mucho rollo. Yo lo dejo. Ah, amigo, te das cuenta que tú con Dios no quieres nada. Lo tuyo es, bueno, la clásica religiosidad que tiene el ser humano, porque el ser humano lleva religión por dentro, la suya, la propia, la de él. Pero entonces cuando ven que la cosa es bastante seria, dicen, ay, tanto rollo, yo que siempre, ay, me van a quitar la novela y no podré ver Los Simpsons después del culto. No, y Harry Potter, que iba a verlo esta noche al cine. No puedo. No, yo no dejo nada de eso. A mí me dejan como están. Pues no entras. Porque te lo estoy leyendo. El que destruya, especialmente este pasaje de 1 de Corintios 3, es especialmente para los maestros, pero también es una realidad en los miembros de la congregación. El que destruya, Dios le destruye a él. Y aquí entonces los creyentes, los que estamos sentados o están sentados en los bancos, dicen, bueno, eso es problema del pastor, eso es problema de los líderes. El Señor Jesús, hablando de esto, le dijo a la gente, a los discípulos, le dijo lo siguiente: velad por vosotros mismos. Sí, velad, es decir, tú mira por ti mismo. No te pienses que el responsable es el pastor. Tú eres corresponsable también de la doctrina que él dicta en la iglesia, en la congregación o en las casas cuando enseña. Sí, ten cuidado de ti mismo, pero también dijo, velad por vosotros mismos. Sí, ten cuidado por tu propia doctrina. Porque si tú la copias y la crees, o crees una diferente y extraviada, eres igualmente corresponsable, te haces corresponsable con tu guía, con tu pastor, aquel al que tú alimentaste. Sí. Mírese ese versículo también, porque Jesús está diciendo eso. Cada quien es responsable. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Cada quien. Nada de llegar con el pasaporte, acepte a Jesús. ¿Y lo demás? ¿Las demás piezas del puzzle dónde están? Usted puso una. Usted se convirtió, usted llegó a los pies de Jesús, puso una pieza. ¿Dónde están las demás? ¿Dónde? No, bueno, es que eso no me tocaba a mí. No, sí te tocaba a ti. No, esto es como aquel, cuando Jesús llama a los siervos, ¿no? Eran siervos. Sí. Dios no da. El Señor no da responsabilidades a los visitantes, como dicen estas vacas sagradas. Sí, el Señor Jesús no llama a visitantes para darles las responsabilidades de la obra. Por Dios, Dios mío, llama a siervos, llamados, elegidos, comprometidos. No se puede hacer la obra de Dios de ninguna clase, de ninguna naturaleza, si no se tiene la gracia de Dios para hacerlo, como el siervo infiel o estos tres siervos de los cuales voy a hablar. El que el Señor le dio 5 talentos, al otro 3 y a otro 1. Llamó al de 5 y le pidió responsabilidad. Y este parece que había casi doblado los talentos que se les dio. Aquí son talentos, no son dones. No confundamos con frutos. Sobre todo con frutos. Los frutos son los del alma, los del espíritu. Frutos del Espíritu Santo. Es algo intangible. El amor, la paz, la benignidad. Pero dones o talentos es otra cosa. Bueno, llamó al que le había dado 3 y también pudo dar buena cuenta de su trabajo y de su conducta responsable. Y después llamó al que le dio 1 talento. Sí. Y le dijo, a ver tú. Y entonces, vean la soberbia de este creyente. Una soberbia insolente. Le dice, bueno, yo, como sé que tú eres una persona severa. Sí, porque tú pides lo que no das.
Tú quieres recoger lo que no siembras. Por lo tanto, ¿qué hice con el talento? Lo escondí, sí. Y espérate que lo saco. Fue allí. Lo sacó de debajo de la cama, ¿no? o del hueco, el hoyo donde lo tenía. Y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor, quién sabe, indignado, un creyente soberbio. Claro, eso no se nota por afuera, porque todos vamos con mucha diplomacia, mucha educación. No hablamos, no abrimos la boca. Los que estamos en los asientos, en los bancos, no abrimos la boca para nada. Buenos días. ¿Cómo está, hermano? Pero por dentro se lleva la maldad. Y entonces, este siervo le dice eso. Dice, es que tú recoges donde no siembras, amigo. Mira, siervo infiel. Te voy a juzgar por tus palabras. Si así fuese, si en el supuesto caso de que fuese así, ¿sabes? No te ha podido cruzar de manos. No te has debido cruzar de manos. Conmigo no. Has debido tomar el talento, ponerlo en el banco. Debiste haber actuado con diligencia. Debiste haber hecho algo como la viuda que daba 2 dracmas. No tenía nada, viuda y vieja. Mujer, además. Pero hizo algo. No se cruzó de brazos para poder llegar a la presencia de Dios y decir, hice esto, a pesar de que todo era imposible. Pero tú me ayudaste. Y el Señor se lo dice, tenías que haberlo puesto en el banco para que cuando yo llegara, viniese, me dieras el talento con los intereses. Y yo lo hubiese entendido. Pero tú, siervo infiel, tú lo que mereces es las tinieblas de afuera. Fuera, échenlo. Fuera. Ay, amor, seamos uno. Venga, ecumenismo con los budistas. No, espada no. No, ay no, señor, tú eres amor. Sí, afeminado, amanerado, como lo han puesto siempre. El Señor es un guerrero. El Señor tiene un carácter fuerte, si no, no hubiera podido hacer la obra que hizo. Que casi no la conoce nadie. Pues si fueron a ver esta película, La Pasión, y estaban escandalizados, los mismos pastores decían, ay no, qué sangre, cuánta sangre. Y le digo, no sabes lo que hizo tu Señor. A ver si entras, a ver. Sí, seamos uno. Unámonos todos. Venga, ecumenismo global. Musulmanes, Hare Krishnas, evangélicos, católicos, protestantes, nueva era, los brujos también. Sí, todos. Amor. Les han engañado. Por cierto, se me acuerdo de una cosa. Unos me dicen, Dios no puede ser conocido. ¿Y usted qué se cree? Que usted sí lo conoce. Dios no puede ser conocido. Así que ya salvo, siempre salvo. Para siempre salvo. Déjeme tranquilo. Te equivocas, te engañaron. Dios sí puede ser conocido. No, porque es que Dios es muy grande. Dios, y los hombres no somos tan grandes. Te vuelves a equivocar. Lo que de Dios no se puede conocer no está registrado en la Biblia. Lo diremos siempre, en todas partes. Lo que de Dios no se puede conocer, porque ciertamente es infinito y eterno, no está registrado. Lo que está registrado en la Biblia, el Sagrado Libro, se registró para que fuese conocido y se puede conocer. Y está puesto ahí, escrito. Iluminaron a los profetas que lo escribieron para que nosotros lo comprendamos. Lo que pasa es que en primer lugar, los creyentes no quieren, son perezosos, como dice Hebreos 5 y 6. Son perezosos mentalmente, porque la palabra, el vocablo pereza allí, significa flojo de mente. No quieren hacer un esfuerzo de la mente para conocer al Dios en el que dicen o decimos creer.
Apache. Decimos creer en él y no lo conocemos. Por eso hay tantas burradas en estas estrellas de púlpito, reposados de Sion, como este señor que arrastra multitudes y dice: lo que tú creas de la Trinidad no importa. No, sí importa. Mira, te lo explico. Cuando tú llegas a los pies de Jesús, cuando una persona llega a los pies y se convierte, posiblemente no sabe nada de la Trinidad. Habrá que explicársela, y el día, el momento llegará cuando su pastor le explicará la Trinidad. Sí, sí, yo creo en él. Hombre, creían los apóstoles y los padres de la iglesia de primera línea que no eran curas. Si te enseñaron eso, es falso, es mentira, te engañaron. O engañado estaba también el que te lo dijo. Los padres de la iglesia no son curas. La iglesia católica, ni la evangélica, ni la protestante existían cuando estaban los apóstoles y cuando murieron estos. No existía esa. La iglesia católica, para verla tal casi parecida como la vemos hoy, hay que esperar al siglo 5, 6 o 7. Mucho más. No habían curas con sotanas. Así que los padres de la iglesia eran los discípulos de los apóstoles, que recibieron la verdad fresca de primera mano, y ellos creían en la Trinidad. Yo le hago caso a ellos y a la Biblia, no a Calvino ni a Zwingli, ni a Agustín de Hipona. Primero le hago caso a aquellos que estuvieron en contacto con los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Y ellos decían que sus nombres estaban escritos, pero podían ser borrados del libro de la vida. Sí, sí. Sí, porque eso también dice este señor, que esta vaca sagrada, que dice que la Trinidad, tú puedes creer lo que quieras. Claro, él se lo ha escuchado, sobre todo a los bautistas, y que yo lo soy. Y él va y lo repite porque eso lo enseñó y lo dice la élite teológica. Madre mía. La élite, entonces hay que estar bien, hay que estar por las nubes, ¿no? La crema, la nata. Me oyen decir eso y me dicen: uy, este sí sabe. Pues no sabe. No sabe. La doctrina correcta sobre la Trinidad es necesaria, y sobre la resurrección es necesaria. Sigo con la explicación. El pastor en algún momento a este nuevo creyente le hablará de la Trinidad. A partir de ese momento, esta persona, este nuevo creyente que está conociendo el tema de la Trinidad, si en el futuro se le ocurre desvirtuar el tema, confundirlo, trastocarlo, cambiarlo, extraviarlo, no entra. Por haber cambiado un tema tan importante como ese, porque con ello está negando la redención del Señor, la redención está negando la salvación. Esa es la consecuencia de tergiversar la Trinidad. Así como en el caso que vimos de Pablo, negar la resurrección propia, aunque se acepte la de Jesús, es también condenarse, extraviarse, extraviar la doctrina. Y quien la extravíe está en este tema, está negando al Señor, lo está negando. Porque Él resucitó para que nosotros resucitáramos. Y si niega la propia resurrección, está negando la de Jesús. Así mismo lo dice Pablo en 1 Corintios, así mismo. No entra. Así que a partir del momento en que conoce el tema de la Trinidad, si lo conoce en forma correcta, bíblica, no ha de cambiarlo. Sí, la doctrina sí salva. La verdad salva también, sí, como se lo dijo Pablo a Timoteo, sí, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Procura trazarla con bien, de manera correcta, procura ser aprobado, procura construir con oro, plata y piedras preciosas, procura. Y así es, amigo, así es. O como otra cosa que he visto después de 30, 35 años, ¿no? Hemos visto esto, o quizás más tiempo, pero vamos a dejarlo ahí, en 30, 35. Una persona cuando llega a los pies de Jesús posiblemente no sabe nada, o sabe poco,
o lo conoce de manera incorrecta el tema sobre la encarnación de Jesús en el vientre de María. No lo conoce bien, pero el momento llegará en que su pastor le hablará de la virginidad de María, la encarnación del Hijo de Dios que vino dejando su gloria para encarnarse y tomar forma, cuerpo humano, para hacerse siervo, porque la condición del hombre es la de siervo, no la de estos que van por los templos de rey, ¿no? De rey. Y por la sociedad también. Bueno, dicen que son muy humildes. Sí, sí, pero no creen, no conocen nada, no saben nada, porque no quieren, simplemente. Pues el día vendrá en que su pastor le va a hablar a este nuevo creyente de la encarnación, la humanidad de Jesús, su humanidad y su deidad. No, divinidad no, deidad. Tenemos que cambiar eso. Mejor deidad. Bueno, y él le explicará que la persona de Jesús, o Jesús, fue engendrado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, por Dios mismo. Sí, sí, está narrado en Lucas, está en la Biblia, dicho así. Bien, y por eso Jesús es completamente santo y perfecto. Aunque bueno, algunos dicen, ay, Jesús no sabía la fecha del fin del mundo. Perfecto no era. Yo creo en él, pero no creo como, bueno, creo que es Dios, porque después Dios el Padre lo hizo Dios. Pero él no sabía cosas. Bueno, mira, no te lo han explicado bien. Las limitaciones de Jesús eran humanas, las propias de la naturaleza humana. Te das cuenta, ¿no? Que Jesús tenía hambre, claro, una limitación. Si él actúa en su naturaleza divina, con su deidad, no le daría hambre nunca. Pero él actuó como hombre. La redención la obró como hombre, siempre. Nunca hecho humano de su deidad y su fuerza y su poder para hacer todo lo que tenía que hacer para expiar nuestro pecado. Así que las limitaciones de Jesús fueron las propias del cuerpo. Aunque era perfecto, sudaba, se cansaba, tenía sed, tenía hambre, dormía, se dormía, estaba cansado, exhausto en aquella barca y se durmió en plena tormenta. Sí. Así pues que las limitaciones de Jesús fueron humanas. No fueron las de la naturaleza divina. Por eso Jesús dijo en su naturaleza divina, en su deidad, dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Nadie. Jesús, moralmente perfecto. Era ahí donde estaba su perfección. Inigualable. Inigualable. Y su poder en su moral, en su santidad, en su justicia, la que vino a vindicar. Por eso tenía que venir a él, porque solo él era así, era y es así. Nosotros no, no somos así, y el diablo menos. El diablo es el polo opuesto. Pero Jesús, su perfección era moral, ¿lo entiendes ahora? ¿Por qué se dormía? Porque quizás había alguna cosa que no sabía en su naturaleza humana. Como hombre, quizás no quiso saber algo, pero cuando quería saberlo en su naturaleza y en su deidad, lo podía saber. Así que regreso al creyente nuevo, nuevo creyente, al cual su pastor le está explicando la encarnación de Jesús. Que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Es hijo de Dios y de María. Si a partir de ese momento, este nuevo creyente, con respecto a esa doctrina del nacimiento, la concepción virginal de María, este señor empieza por ahí, contagiado por alguno en el mismo templo. Dice, no, yo eso no lo creo.
Yo creo que Jesús es Dios, que murió por mis pecados, que es Salvador, que Dios el Padre lo hizo de Ojael. Y todo eso sí, yo lo creo. Ahora, el nacimiento virginal, eso a mí no me convence. Para mí, que es hijo de José, no entras. Has torcido el mensaje y la obra de Jesús. No es que no has hecho nada, no. Has negado la redención. Porque un Jesús que no es perfecto no salva a nadie. Acuérdate del que tenía un talento. El Señor no se lo pasó. Acuérdate de aquel que entró con vestido sucio, inapropiado, inadecuado a la fiesta de boda. Nadie va a una fiesta de boda con un traje sucio, un vestido sucio, porque viene directo del trabajo, fuera. Y el Señor lo dijo con aplomo: échenlo a las tinieblas de afuera. Claro, justicia. Eso se llama justicia, no alcahueta, lisonjero, afeminado, amenazado, débil de carácter. Necesitamos un universo guiado por un hombre con carácter, con personalidad. No, ninguno de nosotros, ni yo. Tiene que ser él. Él es el que él es el modelo, el ejemplo. Él es el príncipe de los ejércitos celestiales con la espada en la mano. Ay, espada, violencia, esto es violencia. ¿Herejía? No, léaselo usted en el libro de los jueces y en Apocalipsis, por ejemplo. Se le presentó allí a Josué, que le temblaban las rodillas cuando quería tomar a Jericó. Y se le aparece en el campamento un ser vestido de blanco con una espada fulgurante en la mano. Josué lo ve, se da cuenta de que algo no es normal y le pregunta: ¿tú quién eres? Y él le dice: quita tu calzado, porque estás en terreno santo. Yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales, el ángel de Yahvé, el Hijo de Dios. Mi Señor manda. Amigo. Ecumenismo. Ay, sí. Bueno, si este señor empieza a torcer la doctrina sobre la concepción virginal de María, no entra, porque ha negado toda la redención. Como el que desfiguró la doctrina de la Trinidad, acaba de deshacer el trabajo y el plan de la redención, porque la realizó la segunda persona de la Trinidad, Jesús, como lo creían los padres de la iglesia, que no eran curas. Y como está registrado en la Biblia, claro, primero hemos de creer en la Biblia, ¿no? Pero coincidimos con aquella gente. Sí. ¿Cómo es posible que los mesiánicos digan que esta narración que está en Lucas sobre que María fue engendrada por el Espíritu Santo es algo como la mitología griega, como la mitología griega, los dioses griegos que se acostaban con humanas y engendraban hijos, mitad dios, mitad humano? A eso han llegado los mesiánicos, a una cosa tan horrenda como esa, a comparar a Jesús con la mitología griega, para después de mentir la narración de Lucas y Mateo y todo lo demás, diciendo que eso lo escribieron los curas. He visto un mesiánico de fama internacional que arrastra multitudes, que además circuncida, ¿no?, para pertenecer a su congregación, obligatorio circuncidarse, que dice que eso lo hicieron los curas. ¿Cuándo lo hicieron los curas? Está registrado en la pechita como muy tarde del siglo II, siglo III. Y eso está dicho. Allí. Si mal no recuerdo. Y en los manuscritos griegos, incluso los más antiguos, los de mayor edad. ¿Cómo que los curas? Si en esa época no había curas. Como decíamos antes, no lo había. Este señor no conoce, todos estos señores no conocen la historia. Están alrededor de la reforma, señores. Señores, por Dios.
Ustedes, para empezar, nadie sabe, poca gente sabe todo lo que dijo Calvino, todo lo que dijo Zwinglio, todo lo que dijo Agustín de Hipona, todo lo que dijo Lutero. Y están confundidos, porque además, en cuanto al tema de la predestinación, lo que dijo Zwinglio es distinto de lo que dijo Calvino, y es distinto de lo que dijo Lutero, y es muy distinto de lo que dijo Agustín de Hipona. Pero están adormecidos, aborregados. Ay, la reforma, Calvino, como ese mismo que niega, que dice que la Trinidad no pasa nada con la Trinidad si no la cree. Que dice que después de Pablo no hay ser más grande Calvino, casi no lo pronuncia, de lo grande que es. Yo digo, este señor conoce la historia. No sabe lo que dijo Calvino, pero si lo que dijo Calvino es mejor lo que dijo a lo mejor Agustín de Hipona. También habló del libre albedrío. Mejor dicho, de la voluntad ayudada por la gracia de Dios. Creo que lo prefiero. Madre mía. Seguido por multitudes. Apartaos de mí, hacedores sin ley. Tuercen la palabra de Dios porque está de moda una denominación o un credo. La tuercen. Sus nombres serán borrados del libro de la vida. Están construyendo con madera, heno y hojarasca. Y otros, muchos, están destruyendo. Que el Señor los bendiga.